De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Bueno, referente al comentario que me hizo el de los medios que se retiró, quiero aclarar nada más que estamos siendo protegidas por una y apoyadas por una institución de mujeres que también han sido violentadas. Ellas son las que nos hacen llegar el recurso para hacer este tipo de conferencias y poder hacerlo llegar a las demás personas. Y queremos también hacer el comentario de que si alguien más fue violentada de esta manera en campañas electorales de aquel partido, que se pueden sumar con nosotras y poder seguir siendo escuchadas y principalmente que nos puedan ayudar a resolver este asunto y a protegernos y que seamos más, alzar la voz y no tener miedo. También es aclarar que la compra de votos se sigue manejando ahorita en esta campaña electoral. ¿Por qué? Porque siguen usando los mismos medios de siempre, que es el que van, te visitan, como decía, ella puede ser mi jefa de manzana, yo a ella le voy a pedir que consiga 15 personas, que va a movilizar, que sean simpatizantes de Adrián de la Garza y que a ella le voy a dar el beneficio de la tarjeta regia, le llaman ahora, anteriormente era la tarjeta rosa, para que ella obtenga un beneficio y pues esas 15 personas también puedan tener beneficio de esa tarjeta. Siempre se maneja por estructuras y pues también a las jueces fueron violentadas, aquí se encuentra Sandra, que también fue usada en cuestión de que tenía que cumplir con eventos, con horarios, de que tenía que llevar gente, entregó kits de limpieza cuando empezó lo de la pandemia. Ella tenía para poder fungir como juez, era su labor de ella. Y de algunas otras compañeras que están aquí que fueron también usadas de la misma manera. Que siempre se nos trató como esclavas electorales, no como mujeres participando libremente en una campaña. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Ustedes denunciaron esto y ante qué dependencia? Ante la fiscalía. ¿Y por qué delito? Por cuestiones de que nos empezaban a amenazar, de que si no, ya nosotros ya no queremos participar en el partido, nos pedíamos salir, que si no colaborábamos, pues nos amenazaban tanto con la familia como hacia nosotras también. Señora, ¿de qué manera fueron coaccionadas? Por teléfono. ¿Qué les decía? Que si no participabas, pues que te iban, y de hecho, yo sé que te iban a pasar algo a tu familia, a ti, y tenías que seguir participando para el partido. ¿Cosas como qué? En cuestiones de que ya te tienen ubicada, de que te van a levantar algún familiar, porque pues es la maña que usan de aquel lado. Nosotros hemos trabajado, porque trabajamos mucho tiempo allá, decidimos ya mejor optar por ser libres y ahorita pues ser escuchadas. Son puros números de, casi empiezan con el 2020 o de Ciudad de México. ¿En total cuántas son y si podrían repetir otra vez en qué colonias? Somos 33 personas y como te digo, somos de la INDECO, de La Zapata soy yo, ellos también, de la Antonio Villarreal, de la Independencia, de Cumbre San Agustín, también viene una, de lo que es residencial, de burócratas. ¿Y qué fue lo que las hizo, lo que las oyó querer dejar de parte? De una manera más puntual, si pudiéramos explicar qué fue lo que las orilló a decir yo ya no quiero. Es el hecho de eso, o sea que dices, siempre es como que un beneficio sea ellos y a nosotros ser usadas y al final de cuentas es como que te amenazo, ya no me sirves y pues mejor optamos de ya cada quien tomar diferente, o sea, y yo de hecho no voy a votar esta elección por lo mismo, porque prefiero ya mejor ser libre y que la gente decida, porque como yo no estoy ni a favor de un partido ni de otro. Pero sí es nada más dejar en claro, ¿verdad?, que nos están amenazando y queremos justicia para todas. Y hay mucha gente que se puede sumar, que puede ir a las colonias, que se siente de la misma manera, que fueron engañadas, que se les iba a otorgar un beneficio y al cual
cubriste un, se puede decir como un trabajo, pero no fue pagado. ¿Y qué beneficios les iban a otorgar? La tarjeta regia, que era cuestión de que ibas a obtener 1,000 pesos cada 2 meses para comprar mandado o así. ¿Y qué acciones llevaban a cabo ustedes para ser acreedoras a ese beneficio? Como te comentaba al principio, buscar simpatizantes que fueran de Adrián de la Garza, que el día de la elección las puedas movilizar y pues beneficiar el voto hacia él. Gracias. Gracias. ¿Se pudieran juntar más para una fotografía? Y bueno, de esta forma este grupo de mujeres de diversas colonias del municipio de Monterrey denunciaron esta presunta coacción al voto. Vamos a seguir nosotros al pendiente de más información que pueda surgir al respecto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.